se oye el grito Metropolitan. Consuelo Duval, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, emocionada, pero también triste, porque te tardaste 10 años en que pisáramos juntos un escenario y todo por tu culpa, porque puro Omar Chaparro. No, y hasta por ahí andan diciendo, Adrián, que tú y Omar... No. Sí, de veras. No, que porque se quedaban en el mismo cuarto cuando se iban de gira. No, a ver, Omar y yo jamás compartimos cuarto. O sea, compartimos jacuzzi, que es diferente. No, a ver, yo soy hombre, Consuelo. Yo soy hombre. No una cosa exagerada, pero soy hombre. Sí. A ver, ¿por qué a los hombres les encanta jotear? Porque hay que jotear, ¿sí o no, señor? Recomendado por el médico, 5 minutos de jotería al día. Si no, se te junta todo para el fin de semana. No, de verdad. Además, no es que yo prefiera trabajar con Omar, pero digo, Omar Chaparro, pues estuve trabajando en Imparables, es mi amigo, lo quiero mucho, Consuelo. Ah, bueno, pues entonces que venga Omar Chaparro y que él del show. No, Consuelo, ya me voy a mi casa. Ven, por favor. No, a ver, Consuelo, no hagas drama, por favor. Necesito hacer drama. Soy mujer. Y las mujeres necesitamos nuestros 5 minutos de drama al día, porque si no, se nos junta todo para el fin de semana. Pero no, o sea, no por eso me tienes que estar reclamando aquí enfrente de la gente, Consuelo. A ver, ¿cuándo, en estos 20 años que llevamos juntos de amistad, cuándo te he reclamado algo? O sea, ¿cuándo te he reclamado, por ejemplo, la verdad, que te encanta estarme espiando cuando me estoy cambiando? No. A ver, yo nunca he hecho eso. Ahí está, por eso nunca te lo he reclamado. Pero deberías, cabrón. Se siente feo que nadie te voltee a ver cuando te estás desnudando, así de tanto que me quieras ver, ¿no? A ver, es como si yo me pongo a reclamarte que ahorita, fíjate, dieron tercera llamada y la señora se seguía maquillando. O sea... Claro, mira cómo quedé. ¿Mm? O sea, señores, ¿por qué no nos tienen paciencia? ¿Por qué? Porque si ya les dijimos, mi amor, voy a estar lista en 5 minutos, nos están chingando cada media hora. Bueno, ahí sí tienes razón, pero es que las mujeres exageran. O sea, está bien que se maquillen, pero poquito. Hay unas que exageran, nomás se alborotan lo feo, algunas. No, poquito. Además, nosotros los hombres somos prácticos, somos rápidos. Son rapidísimos, rápidos, pero para todo. Yo tenía un novio que me decía, Consuelo, ¿por qué no cierras los ojos cuando hacemos el amor? Porque no me das tiempo, güey. ¿Cómo se nota que nunca has estado con un hombre como yo? Ay. Es que conmigo, no es por presumir, pero conmigo es diferente. Mira, conmigo, así. Ay, 6. No, 1, pero despacito. ¡Ay, Adrián! Vámonos con calma. Además, o sea, tú necesitas un hombre, Consuelo, un hombre simpático, alegre, que te consienta, que te dé tus buenas atendidas, que sepa bailar, carismático, galán. Ya sé, pero lo malo es que Latin Lover ya está casado. Perdón, ¿quién es Latin Lover, perdón? Latin Lover, ¿no te acuerdas? ¿Mm? Ah, bueno, Latin Lover es el que te ganó bailando. Y 2 veces. Ya hasta se te conoce como el Cruz Azul de Bailando por un Sueño. Bueno, si vamos a esas, a ti se te conoce como la Lupita D'Alessio moderna por tantos maridos que has tenido, Consuelo. ¿Sí? Cálmate, todas mías. Todas las mujeres de Televisa han pasado por tus armas. Ya nada más te falta salir en la serie de Silvia Pinal, de su exnovio. Bueno, pero yo nada más me las hago mis novias. Tú te casas y hasta los mantienes. Sí, toma. No los mantengo. Invierto en sus sueños, que es diferente. Pues entonces, es que ahí está mal, Consuelo. Tú deberías de estar con un hombre como yo, Consuelo. Sí. No, Adrián, no. Yo ya. A ver, ¿a ti, por ejemplo, alguna novia te ha pagado la renta de tu departamento? No, nunca. Ahí está. ¿Alguna novia te ha regalado un coche? No, jamás. ¿Alguna novia te ha dado dinero por abajo de la mesa para que parezca que tú pagaste? No. Ahí está, no eres mi tipo.
todo el mundo sabe que a mí me encanta recoger perros de la calle y maridos desvalidos. Y a ti te va muy bien, güey. Pues no es que se puede. Te debería de ir muy bien. Tienes que buscarte un hombre que te trate bien. No, ya, ya. Porque los hombres son unos mentirosos. Siempre dicen cosas. Al principio se portan como príncipes. Pero nada más se casan contigo y sacan al zapote que llevan dentro. A ver, ¿qué más les da, por ejemplo, cuando ya se casan, que levantar la tapa del baño para que cuando terminan de hacer pipí la bajan? Porque si una llega cansada, exhausta de trabajar todo el día en la oscuridad, te sientas y te das unos baños de asiento que encabronan. Bueno, a ver, a las mujeres, ¿qué les cuesta no dejar colgados los calzones en la llave de la regadera? A ver, luego uno se equivoca y se los pone como gorro de baño. O sea. Bueno, por lo menos somos higiénicas. ¿Ustedes por qué nos dejan los calzones con rajota de canela? A ver, ¿y ustedes por qué se depilan las cejas y se las van a acabar pintando otra vez? A ver. Ay, pues, ¿y ustedes por qué le bajan al volumen cada vez que están buscando una calle? Si la música no apendeja, ustedes ya nacieron así. A ver, si vamos a eso, ustedes, las mujeres, ¿por qué cuando uno va manejando y van de copiloto, por qué no se quedan calladas? Parece que van jugando a la lotería. El poste, el semáforo, la coladera, el policía. Te dan ganas de abrir la puerta. La muerte, sáquetela. O sea, como si ustedes manejaran tan bonito. Fíjate, yo tenía una novia que manejaba tan mal que un día el GPS dijo, en 100 metros párese, yo me bajo a la chingada. ¡Déjanos, déjanos! ¿De veras? A ver, ¿y ustedes por qué ya no nos abren la puerta del coche? Yo sí se las abro a 180 en la carretera. ¡Ay, órale, bájate! No, pero tienes que reconocer que los hombres ya no son caballerosos. Bueno, ya. Eso sí tiene razón. Yo creo que sí, la caballerosidad se debe de mantener. Yo soy de los pocos que piensa que primero las damas. Así que, señoras y señores, los dejo con la mejor comediante de México, Consuelo Duval. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito estar aquí! ¡Qué alegría me da! ¡Qué emoción ver tantas caras de este teatro lleno que tanto soñé! Soy un amante del teatro y agradezco mucho que estén aquí. Soy muy nerviosa, pareciera que no, pero ya una vez que piso el teatro es mi lugar feliz, porque es el lugar donde me puedo acusar, donde les puedo decir quién soy en realidad, sin temor a que me juzguen 3,000 personas. Digo, tú tienes cara de pinche vieja, está bien buena. Y sí, estoy bien buena, güey, pero ¿por qué me dices pinche vieja? Y es que, la verdad, ser mujer es un orgullo. ¿Sí o no, mujeres? ¡Qué capacidad tan hermosa tenemos para amar! Y este don maravilloso que nos dio Dios de chingar. ¡Ah, cómo chingo! Me encanta chingar a mis amigas, me encanta chingar a mis hijos, a chingar a mi madre no puedo porque no tengo edad. Pero me la recuerdan a cada rato, sobre todo cuando manejo. Es que para las mujeres es muy complicado manejar, es todo un ritual, entiéndanos, señores, ténganos paciencia. O sea, de repente las mujeres nos tenemos que enfrentar con un volante, palanca de velocidades, los tres espejos retrovisores, tres escuincles chingando atrás, dale mamila al niño, dale pecho al novio, o sea... está cañón, güey, y ya cuando logras concentrarte en el semáforo y te pones a oír a Mariano Osorio, o así, estás tranquila y no te das cuenta. ¡Ay, ay! ¡Muévete, pendeja! Y yo les pregunto, señores, ¿de veras? O sea, ¿de veras ustedes piensan que nos gritan y nos dicen pendejas y chingas? Y entonces nosotros vamos a decir, ¡ay! ¡Ay, Diosito! Ese señor se fue muy enojado por mi culpa, chingá, será... será mejor que maneje con precaución. ¡No mamen! Una mujer antes se embarra contra el muro de contención que llegar sin rímel a la oficina. A las mujeres el reglamento de tránsito nos vale madres.
la policía y sus camaritas nos valen madres. El señor presidente López Obrador, ahí podemos hacer una excepción. Pero es que ya, de veras, o sea, la gente está muy enojada, maneja muy enojada, todo les molesta, tranquilícense. Ya, no es como en mi época, hoy todo está muy robotizado, los chavos están así todo el tiempo, ya no te detienes a ver, a saludar, a mirar los ojos. Está cañón, de veras. Hoy mis hijos me tienen con angustia, no entiendo sus fiestas, no entiendo su idioma, no entiendo su ritmo, van muy, muy apresurados. A veces quiero convivir con ellos y entrar a sus fiestas. Y saber de qué hablan o cómo están, ¿no? ¿Cómo es su vida? Y el otro día me atreví a entrar a sus fiestas. Y ya te venía. Mamá, ¿qué haces aquí, ma? No, nada más te quería preguntar, ¿de dónde viene ese olorcito tan raro, como de zorrillo? Huele, ¿no, mijito, la casa? Mamá, por favor, o sea, ubícate, es una hierba que se siembra en Sinaloa y se cosecha en la UNAM. Mijito, ¿por qué bailan así tan raro? Ay, mamá, es el mamarre. No entiendo. No, mamá, pues no entiendes, porque ya no eres de esta época. Ya no soy de esta época. Quiere decir que... ¡Ma, ya está ruca! ¡Ruca! ¡Ruca tu chingada madre, cabrón! Y sí, ya estoy ruca para muchas cosas. Ya de repente el cuello me grita ruca. O sea, ya no me puedo esconder. Sí, ya he crecido, ya aprendí. Ya me casé 3 veces, ya la cagué. No, 3 veces. Yo estoy segura que si me hicieran una entrevista y me dijeran, oye, ¿por qué te divorciaste? Pues yo les diría, por infieles, güey. Pinches hombres, son bien infieles. Y porque pues ya al principio ya cambió y ya no me daba tanta atención y pues ya, y por borrachos tal vez, ¿no? Pero si a ellos les preguntan, a ver, ¿por qué te divorciaste de Consuelo? Los 3 van a responder al unísono, está bien pinche loca. ¡Y sí! ¡Sí, estoy bien pinche loca! Porque solo una pinche loca se puede casar 3 veces. O sea, no entendía la primera, güey. Desde chiquita ya era enamoradiza y yo sentía que el amor entraba a mí y entraba automáticamente el... pendeja. O sea, yo me enamoro y me vuelvo pendeja. No, y luego ya empiezo como que me están haciendo el favor y les digo, ay, gracias, qué lindo. Y luego ya medio exiges y ya, pinche loca. La primera vez me casé pues porque estaba embarazada y pues, iba a matar a mi papá. La segunda vez me casé enamoradilla, pero la tercera vez me casé por pendeja. Esa sí fue literalmente por pendeja porque me casé por bienes mancomunados. El 50% se lo quedó él y el otro 50% mi abogado y... ¡Pendeja, que es una! ¿Y saben qué pasa? Que de repente ya cuando creces te das cuenta que tienes un chingo de síndromes y de cosas y de manías y de trastornos que te va llevando la vida cuando ya empiezas a enruquecer. O sea, yo tengo trastornos, se los juro, como para jugar basta. Todos hemos jugado basta, ¿no? A ver, dime, un trastorno. Yo te digo, ¡ah! O, trastorno de Otelo, celotipia. O sea, soy una pinche vieja celosa, porque así me hicieron ellos.
O sea, porque yo ya veía que se empezaban a portar raro y así, ya sabes, me daba el Sherlock Holmes de a mí no me ves la cara de pendeja. Ya investigando. Y ya le decía, a ver, güey, no esculco tus cosas nunca, pero me acabo de encontrar adentro de donde tienes el papelito de tu pasaporte, donde están tus calzones y está tu pomada para las hemorroides hasta atrás. Este papelito, dime quién es Martinica. ¿Quién es esta perra con la que te acuestas? Me dijo, ay, cálmate, qué intensa. Ya, Martinica, es... ¿Te acuerdas que fui al hipódromo? ¿Al hipódromo? Con los caballos... Ah, bueno, Martinica es el nombre del caballo al que le aposté. Me divorcié porque media hora después sonó el teléfono y le dije, ándale, te habla por teléfono tu pinche caballo, güey. Trastorno obsesivo compulsivo. Síndrome disfórico de la menopausia, síndrome del nido vacío. Se siente de la chingada que se vayan tus hijos y te quedes sola con tu ruquez. Pero el peor de los síndromes con el que he tenido que trabajar es con este maldito nuevo síndrome que tenemos las cincuentonas, que es el síndrome de la hoja. Estoy sola y sin que nadie me coja. ¿Dónde están todos? A ver, todos, no se oye esa bulla del Metropolitan. ¿Dónde están todos los chavorrucos? ¿Dónde están todos los cuarentones? No, ni la levantes, solito te, ni la levantes. Es bien fácil saber dónde están los cuarentones. O tienes el pelo pintado o ya no tienes pelo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señor? ¿Sí o no? Sí, de los que te peinas y le pides prestado a los de atrás para echártelo para adelante. Como de queso Oaxaca se lo peina. Yo ya decidí, no, ¿para qué me pongo las canas, que me las matí? Ya, mejor, mira, así, una cosa ya más, pues sí, canosita, bonito, una cosa... ¡Sí! Es que mira, uno cree que la gente no se da cuenta que te pintas el pelo, ¿qué creen? Sí se dan cuenta, ¿sí? Tú estás bien galán en el gimnasio, haciendo pesas y sudando negro, güey. Ya valió mal. ¿Sí es, sí o no? Se dan cuenta, y luego ya al rato, después de tres lavadas, pinche pelo color zanahoria. Así, ya valió más. No, de veras, yo sí soy cuarentón, pero me siento de 18. De 18 cirugías que tuve el año pasado. Sí, como ustedes saben, estuve un poquito grave el año pasado. Sí, estuvo duro, estuvo rudo, ¿eh? Sí la vi cerquita. Sí, sí estuvo... Fíjate, pero la gente es muy linda porque cuando estuve en reality shows, en mi carrera, estaba en Big Brother, bailando por un sueño, la gente me decía en la calle, ¡ay, voté por ti! Después de lo que me pasó el año pasado, me decían, ¡ay, recé por ti! Me decían... Sí, sí estuvo rudo, ¿eh? Bueno, hasta me mataron en Facebook. Un día vi mi foto con un moño negro, güey. Dije, ¡no mames, me morí! Me vi en el espejo y dije, soy un fantasma, güey. O sea, ahora entiendo por qué le hablo a mi hijo y no me hace caso. Bueno, eso era desde antes, porque es adolescente, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, pero es bien feo, la verdad. O sea, estuvo horrible cuando el doctor me dijo que tenía peritonitis. Para mí fue un golpe muy fuerte, sobre todo porque no sabía qué chingados era peritonitis. Y ya me explicó que se me había perforado el intestino y que lo que se supone se va al baño, se me regó dentro del cuerpo. Pero como soy bien optimista, yo dije, ay, qué bueno que soy comediante, ahora voy a ser más cagado. Hay que verlo cuando... Hay que verlo con sentido del humor. Me cortaron 30 centímetros de intestino, ahora voy al baño media hora antes. Sí, tarda menos en salir, señora, por eso. No, estuve un mes y medio hospitalizado, perdí 10 kilos. Igual como cuando me hicieron la circuncisión. Perdí 10 kilos. Perdón, si a ti no te fue bien, perdón, maestro, pero... Ese día salió carne hasta para hacer carne asada en mi casa. Hasta dos chamarras tamaulipecas salieron, de veras. No, en serio.
No, pero sí estuvo rudo. O sea, estuve hospitalizado. Sí, estuvo feo, la verdad. Pero mira, lo que es la vida. Hace un año estaba en terapia intensiva y hoy estoy aquí, vivo y trabajando para ustedes. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Bueno, trabajando para ustedes y para pagar la cuenta del hospital, que todavía debo, ¿ah? Puta, bicho hospital. Bueno, ¿cómo? Es buen hospital hasta eso, porque entré en camilla y salí caminando, porque tuve que vender el coche para pagar la cuenta, güey. Oye, es que los hospitales les vale madre, ¿ah? Ellos van a lo suyo. Bueno, a un amigo, fíjate, le dieron 6 meses de vida. Como no tenía para pagar, le dieron otros 6 meses. ¿De veras? Le hicieron un trasplante de riñón. Me acuerdo que estábamos viéndolo ahí en el hospital, estábamos en su cuarto, llegó el doctor, los camilleros. ¡Llévenselo! ¡Un rechazo! ¿Del riñón? No, de la tarjeta con la que pagó. Y ahí mi amigo, ahí pobrecito, ahí en el hospital. Muy feo. Pero mira, la verdad es que yo quedé muy bien. O sea, siempre había querido tener mi abdomen marcado y ahora lo tengo marcado. ¿Sí? Por la cicatriz que me dejaron. Pinche cicatriz. No, yo cuando me vi la cicatriz dije, no, sí me morí. Sí me morí, te lo juro. Dije, esto no fue operación, esto es autopsia, güey. Con decirte que ahora me metí a un grupo de ayuda para mujeres con cesárea. Ya me reúno cada semana. ¿A ti cómo te fue? No, pues el mío pesó 3 kilos. No, pues el mío midió 30 centímetros, mi tripa. Pero mis respetos para las mujeres, ¿eh? Mis respetos, se embarazan. Como quiera, lo que a mí me sacaron, pues lo tiraron a la basura, ¿no? O sea, lo de ustedes hasta se encariñan y les ponen nombre. Y suben su foto al Face. Hoy cumplió 1 mes. Ya me imagino yo con mi tripita. Hoy cumplió 2 meses mi tripita. Se aventó su primer pedito. Ahí está. O sea, yo quiero hacer un reconocimiento a todas las mujeres, madres de familia, pero de las buenas, de las mamás que sí se fletan, de las mamás que todavía les dan pecho a sus hijos, porque ya las de ahora ya no, algunas de ahora ya no. Ay, no, es que se me van a estropear. Ay, señora, si, con las agarradotas que les han dado, ah, por favor. Ya no, ya pura fórmula, ¿sí o no? No, pura, bueno, hay hasta McDonald's le dan al bebé luego. Pero, oye, señora, pero tiene 2 meses, pero se lo licúo y se lo doy en papilla. O sea, de verdad, o sea, mujeres como las de antes, como mi madre, que además está aquí presente, que un aplauso para mi madre. Mi madre que me dio pecho, de verdad, me dio pecho a mí, a mis hermanos, hasta los amigos de la colonia iban a comer a la casa. ¿Sí? Salía hacia la ventana, ¡chichi para la banda! ¡Órale! Haz de cuenta que había llegado la pipa de la Conasupo. ¡Órale! Perdón, mamá. Vale la pena sacrificar la familia por un chiste. No, pero... No, de verdad. Mi madre hasta los 14 años me dio pecho. Yo creo que por eso soy tan mamón. Yo creo que por eso. Bueno, hasta en la secundaria no le daba tiempo de hacerme lunch. Iba y ahí había una rendijita y ahí metía, órale. Y yo ahí paradito desayunando ahí. Ya volteaba y los maestros formados. Y... Pero pasé con puro 10 gracias a mi madre. Por eso, esta noche, yo no voy a hablar mal de las mujeres como lo hizo Consuelo de los hombres. Señoras, las señoras, o sea, no hay necesidad que un hombre hable mal de la mujer porque entre ustedes se destrozan solitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Haz la prueba. Haz la prueba un día. Dile a tu novia, oye, mi amor, qué guapa está tu amiga. No, ya valió más. Puede ser su mejor amiga, ¿eh? Puede ser su hermana de vida. Y es así como de, ¿guapa? ¿Te parece guapa? ¿Te parece guapo eso? O sea... Se ve que no la has visto desmaquillada. ¿Ves la desmaquillada? Parece que se maquilla con carne molida de lo cacariza que está. Entonces, mi amor, pero tiene bonito cuerpo. Ay, con faja cualquiera, por Dios. Quítale la faja para que veas cómo se te viene la carne como tsunami. ¿De verdad? Es que, en serio, esto de la violencia, luego unas... algunas de las mujeres son violentas, ¿sí o no? Algunas se levantan en la mañana ya casadas y es así como, ¿hora de qué se le hago de pedo a este cabrón? ¿Hora de qué? ¿Por qué está tan tranquilo dormido y yo tan encabronada? ¿Por qué? Y es una pinche cachetada. ¡Hora de qué pedo! No sé por qué, pero algo has de haber hecho.
Y tú así, espérate. ¿Pero de veras? ¿Alguna? No, 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 no. No se pongan de saco, no estoy diciendo que todas. Nada más estoy viendo corazos. Ahí te hablan, vieja. Por eso cuando uno las ve dormiditas, dice, ay, cómo no fue oso para que se le pasaran invernando 6 meses ahí. Ahora, un consejo, mujeres, para evitar violencia en la familia, en las parejas, yo, un consejo humilde, nunca pregunten, nunca hagan esa pregunta incómoda de que se están probando un vestido y, mi amor, ¿me veo gorda? ¿Para qué se exponen? Porque ¿qué les va a decir? Lo que diga uno, ya valió gorro, ¿no? Y tú, no, mi vida, pues uno es un caballero. No, mi amor, no, no, mi vida. Y uno le ve la cangurera, pues, ¿no? Y tú, no, no, mi amor. No, mi vida, parece una varita de nardo, mi vida. Y en el fondo uno ve el árbol de tule. Y tú, no, mi amor, no, de verdad. Estás un poquito inflamadita, pero no. Pues, ¿qué les dice uno, va? Igual no estás gordita, estás muy cerca, mi amor, pero no, estás... O sea, de verdad, no hagan esas preguntas incómodas. O esa pregunta incómoda cuando uno llega de trabajar, cansado, que te salgan y te digan, mi amor, ¿qué? A ver, ¿qué me hice? ¿Qué me notas? ¿Qué me hice de nuevo? Ya valió mal, porque ¿sabes qué? O sea, que si no le contestas, va a haber problema en la casa. Sí, güey, porque uno no es fijado, o sea, uno no está observando, ay, hoy se puso acrílico en las uñas. Pues no va, no. Acuérdense que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. La única ocasión que podemos hacer dos cosas a la vez es cuando estamos haciendo pipí y se nos cae la tapa del baño y la agarras con las rodillas. Es la única ocasión que podemos hacer dos cosas a la vez. Entonces te dicen, ¿qué me notas de nuevo? Y tú así, ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre. Te sientes como en programa de concurso cuando te echan el relojito, ¿ah? A ver, ¿qué me notas? ¿Qué me notas? Y tú, tamá, espera. El maquillaje. Te pintas el pelo. Las uñas. Las varices. Las estrías. No, ya la regaste y tú. Y ya la señora molesta. Estoy haciendo una dieta. Y tú, mi amor, pues haz dos porque una no te está agarrando. No, de verdad. Las amamos como son, de verdad. En serio, ahora, lo último también, mujeres, si le van a dar chance a tu pareja de que se vaya un día con los amigos, no estén allí acosando, investigando, hablando. Ya nos dieron chance, ya se chica. ¿Para qué nos dejan ir? Porque fíjate, te dicen, vete con tus amigos, mi amor. Y no te preocupes. Y no tienes ni una hora en la reunión y ya viste pinche celular, 17 llamadas perdidas. 15 WhatsApps. Hola, ¿con quién estás? ¿Ya llegaste? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Son jóvenes? ¿Están guapas? Mándame foto. ¿Estás en línea? ¿No me has contestado? Joder, les voy para allá. Mándame tu ubicación en tiempo real. Y tú así, ya valió más. ¿Sabes qué, compadre? Y todos en la fiesta, compadre, ya me voy, güey. Compadre, acabas de llegar, güey. No, ya me voy, güey. Ya me voy, ya valió más. Ya me voy. Mi señora, güey, ya valió más. Compadre, pero compadre, yo sé lo que te digo. Uno conoce la caca de su perro, compadre. Ya me voy. Y compadre, compadre, güey, pero quédate un rato más. ¿Quién manda en tu casa? Por eso, ya me voy, güey. Ya me voy. Y el compadre que tiene, todos tenemos el amigo, güey, chingate nomás una, güey. Una y te vas. Te lo mereces, amigo. Amigo. Y pues ya, ¿no? Dices, bueno, órale, pues nada más una, ¿eh? ¿Ya te la chingas? No, te entra bonito. Pues trae uno el problemita, ¿ah? Trae uno el problemita del alcohol, güey. Entonces te chingas la cuba. No, te chingas la otra y al rato, no, al rato, 5 de la mañana, tú y tu compadre ahogados los dos. Ya. Ya abrazados, llorando, no sabes por qué chingados, pero ya está llorando. ¿Por qué lloras? No sé, güey, no sé. No sé, pero siento bien feo, güey. Ahogado. De eso que ya me voy. Sales, llegas a tu casa, abres la... Antes de abrir eso de... Oh, mames. Oh, mames, me va a ver, güey, me va a ver.
Me va a ver, güey. Vas a ver que estoy pedo, güey. No mames. Y empiezas a hacer un coco wash. No estoy pedo, no estoy pedo. No estoy pedo. Abre la puerta. Y de eso que quieres decir algo, ya no puedes, ¿ah? La ves, te ve y tú así de... Todavía te pone signo, ¿ah? Y según tú quieres mantenerte así en tu centro, pero vale más. O sea, en tu cabeza estás hablando, tu hocico no se ha abierto. Tú en tu mente estás diciendo, sí, la cagué, ¿para qué me dejas ir? Perdóname, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me das permiso? Pero, ya mejor nada más la ves y tú solito te llevas a tu cuarto. Ya, vamos, vámonos, vámonos. Al otro día no te quiero contar esa cruda. ¿Sí o no? Es una cruda tan horrible. No sé si les ha pasado. A todos nos ha pasado una pinche cruda así de taquicardia, dolor de cabeza, blackout, güey. ¿Qué hice, güey? No mames. Así, una culpa. Haz de cuenta que hubieras votado por el peje, güey. Haz de cuenta, sí. ¿Sí? ¿Qué hice, cabrón? ¿En qué momento le creí, cabrón? No más. Puta pinche cruda. ¿No te ha pasado así que dices, o sea, que de esas veces que dices, si no supiera qué es esto, voy y me interno? Te lo juro, güey. Pinchita, qué cara así. Y aparte, anda uno de un humilde. Ese día, dice el dicho, no hay crudo que no sea humilde, güey. De verdad. Ese día haces la cama, lavas los trastes, haces el desayuno. Bueno, hasta al bebé le quieres dar chichito. Para que no se te gaste la tuya, yo le doy. Le dices, te amo 17 mil veces. Te amo, mi amor, te amo, te amo, te amo. Nunca me dejes, no me dejes solo, por lo menos hoy no me dejes solo, por favor. Nomás que pase el domingo y ya me dejas, no, por favor. Es horrible. Y luego, porque aparte ahí ya nos tienen de aquí. Sí, ahí ya se empoderada la mujer así de, ándale. Y te ven y como que lo gozan, ¿no? Así de, ándale, puto. Ojalá y te duerma, te dé la pinche mano el chango, ojalá ahorita vas a ver. Y no, pero ¿qué tal ayer, va? ¿Qué tal ayer? Pues ahora sí que yo no te puse la bebida en la boca, mi amor. Y todavía te dicen, para todavía así de... Y acuérdate que hoy tenemos el bautizo de mi amiga, a las 12 del día. Mi amor, te chingas, me acompañas, ¿ok? Imagínate tú en un bautizo a las 12 del día, en ese estado, güey, viendo cómo le echan agua al niño, quisieras ponerte ahí para que te llegue. Chiboca pastosa, así. Te urge que llegas al salón y ya luego al mesero, tomas. Échame una, por favor, Bloody Mary, vodka, por favor. Te lo chingas, échame otro, por favor. Ya al tercero, ya vale, otra vez. Guaso. Ese calorcito en el cuerpo. ¡Oh! Corte a 5 de la mañana, lo mismo. Un mesero, tú y el DJ, ahogado. ¿Tú has sido? ¿Y pa' qué quiero las croquetas si ya te fuiste, perra? Señores, esto es Emparejados. Adrián Uribe. Adrián Uribe, ¿te acuerdas de mí? ¿Fuiste mi novia? No. Ah, no, entonces no me acuerdo. Ay, soy Consuelo Duval. Ah. Estuvimos juntos muchos años. Consuelo Duval, qué gusto verte. Pero ven para acá. Ay, sí, pero es que ahorita no quiero bailar. No, no, si no estoy bailando, es el Parkinson. Ay. Consuelo Ay. Duval. ¿Y ese también es el Parkinson? No, ese sí soy yo, es que me dio gusto verte. Ay, de veras, no cambia, no cambia. Ay, mi amor, siéntate, mi reina. Gracias. Oye, pero qué gusto verte aquí en el asilo. ¿Eres nueva? Sí, en el asilo, sí. Pero pues yo, así que tú digas, qué nueva, no. Pues no me ves.
Estoy más balaseada que camioneta de narco. Ay, Consuelito Duval. ¿Y qué lees? Estoy leyendo un libro de historia. Pero ese libro es de sexo. ¿Por eso? Pues para mí eso ya es historia. Ay, Consuelo, cómo han pasado los años. Mira cómo estamos, hombre. Oye, ¿te acuerdas cuando hacíamos el show de Emparejados? El éxito que teníamos. Los teatros se llenaban y la gente nos gritaba como loca. La gente nos gritaba como loca. No los oigo. No, que ahora nomás nos gritan, pero porque ya no oímos bien. Consuelo, Consuelo. Con... Te estoy hablando, se te fue el wifi bien gacho. Pues sí, te estoy oyendo. A ver, ¿qué te dije? ¿Me estabas diciendo que alguien se murió? Sí, yo no te dije eso. Ay, bueno, pero a nuestra edad esa es la única plática que tenemos. Oye, los que de plano no tienen final son los reencuentros de los timbiriches. Fui a verlos otra vez, se juntaron y ¿qué crees? Estaba re feo el show, ni vaya, sé, Consuelo. Ya ni se mueve nada. Ay, pues también tú. ¿Cómo se van a mover? ¿O agarran el micrófono o agarran la andadera? A mí me parece de muy mal gusto eso de que los artistas se junten después de años. Se me hace un pretexto para sacarle dinero a la gente. Bueno, los cantantes, los comediantes, está bien que lo hagan. ¿Y qué ha sido de tu amigo ese muchacho de Omar Chaparro? Ah, no sabes. Está triunfando en Hollywood. ¿Sigue haciendo películas? No, hombre, en Hollywood Boulevard. Se viste de Minion y se toma fotos con la gente. Ay, la gente. Ay, la gente, cómo tenía miedo de que fuera nuestro presidente López Obrador que iba a convertir a México en Venezuela y que iba a ser un dictador. Sí. No, y mira qué buen presidente nos ha salido estos 30 años que lleva en el poder. Y te acuerdas también que antes todo el mundo soñábamos con que la selección llegara al quinto partido en un mundial. Pero qué tal ahora, ¿eh? Soñamos con que califiquen. Yo, la verdad, no me quiero morir sin ver campeón del mundo a México. ¿Y tú ya hiciste los preparativos para tu funeral? No, ¿qué pasó? No, yo hasta que esté grande... ¿Y tú, Consue, qué te gustaría que dijera tu lápida? Ay, a mí me gustaría que dijera... Aquí descansa la mejor actriz del mundo, pero sobre todo una gran y hermosa mujer. ¿Y tú, qué te gustaría que dijera? No, a mí sí me gustaría que dijera la verdad. Oye, ¿y no quieres que vayamos al cuarto para recordar viejos tiempos? Ay, Pillina, claro que me gustaría. Ya sabía yo que no te me podías ir viva, aunque sea como pañuelo de mago, pero te cumplo. Ay, ¿no de qué estás hablando? Yo digo que vayamos a ver la hora pico porque la siguen repitiendo y tú de rabo verde abusando de una chamaquita. Ay, yo ya me había emocionado. Pensé que le iba a sacar jugo a mi Parkinson. Consuelo, espérame. Llego pasado mañana, pero llego, mija. Ay, te voy, vas a ver ahorita lo que... Es un susto, pero algo te meto. ¡Guau, mi amor! ¡Qué súper restaurante! ¡Está increíble! Muchas gracias, mi cielo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mesa para dos? Parados no, mejor sentados. Ahí estuvo bueno, estuvo bueno. Sí. Sí, queremos la mejor mesa del lugar. Por supuesto, señor. De hecho, es la única que tenemos porque las demás están en la pantalla. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sígame, por favor. Por favor. Princesa, permíteme. Ay, gracias. Ay, mi amor. Eres un super caballero. Gracias, mi cielo. En un momento les tomo su orden. Gracias. Muchas gracias. Bebé, me preocupa que gastes. Tipo, ¿qué tal que está súper carísimo? Mi vida, no. Mi vida, no hay cosas caras. Lo que pasa es que ganan poco, mi amor. Ay, bebé. Sí, mi cielo. Además, tú te mereces todos los lujos del mundo, mi amor. Estamos celebrando, princesa, una ocasión especial. ¿Ocasión especial? Mi vida, hoy es nuestro aniversario, amor. Hoy estamos cumpliendo una semana. ¡Ay, cómo!
hermosa. Y verdad que siempre nos vamos a amar. Siempre. Y siempre vamos a estar súper mega enamorados. Sí, mi vida, ese amor nunca va a acabar. Vamos a estar hasta que estemos viejitos, así, mi amor. Ching. Pinche. Tamar. Buenas noches. Es que no sé qué tengan de buenas, ¿eh? Mesa para uno. Ojalá fuera mesa para uno. Ojalá. No, mesa para dos. Está esperando a alguien, claro. Sí, a la tarada de mi señora. Bueno, pues esperamos. Si quieres esperarla, yo me voy a sentar. Hazte un lado. Pase, por favor, señor. A ver a qué horas, ¿eh? O sea, a ver a qué hora la señora llega, cuando quiera. ¿Qué haces ahí parada? Siéntate, Carolina. Bueno, me estoy esperando a que tengas la caballerosidad de tipo ponerme la silla. Ahí está, ya. No puedo creer que me hayas dejado allá afuera así, sola como un perro, ¿eh? A ver, no te dejé sola, ¿eh? Te dejé con el güey del ballet parking. ¿Sabes qué pasa contigo? Que ya no me valoras. ¿Que no te valoro? Carolina, ¿que no te valoro? ¿Qué dice aquí? Ve, 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 ¿qué dice aquí? Ve. Me choca que uses peluca. Me choca. ¿Eh? A ver. Se ve falsa, mi amor. Si usas un pasador, ponte, mi amor, o algo. Bueno, ya. A ver, ¿qué dice aquí? Objetos de valor. ¿Qué puse? Una esposa. Ah. Ah, eres un patán, de patán veras. Yo, patán yo, Carolina, patán yo, patán el güey del ballet que te puso sucia, abollada y con rayones. ¡Ay! Se refería a la camioneta, idiota. Ay, ya, ya, de verdad no quiero discutir, en no, serio, yo tampoco quiero discutir, y menos hoy. Estamos cumpliendo años de casados y no me has dicho nada. Para que veas que no te guardo rencor. O sea, me refiero a que estamos en nuestro aniversario, estamos celebrando. A ver, ¿y de cuándo que se celebran las tragedias o qué? ¡Ay, no seas así! ¿Están listos para ordenar? A ver, sí, Ander, mire, tráigame unas alitas estilo chicken wings. ¿Perdón? Alitas estilo chicken wings. Permítame, mi amor, a ver, mi amor. O sea, alitas no son estilo chicken wings. Está en español, alitas, y en inglés, chicken wings. ¿Ok? ¿Ves cómo lo güera no te hace gringa? Ajá. ¿Ves? Ya, no me estás asumiendo. Es que hay maderas que no agarran el barniz, en serio. Ya, Ramiro. Bueno, no, ¿sabe qué? Tráigame dos tequilas, un ron y un carajillo. ¿Ya vas a empezar a tomar, Carolina? ¿Vas a empezar a tomar? ¿Sí? En serio, tú tienes un problema. Ay, mi problema eres tú. Y solo peda te soporto. Así es que tráigame lo que le dije. ¿Gusta que le sugiera algo? Mira, a menos que me sugieras que me divorcie, mucho te voy a agradecer que ya no nos estés interrumpiendo. ¿Que no ves que me estoy peleando con el señor? Perdón, ¿eh? Perdón, es bipolar. Ah. Perdón. ¿Cómo le dices que soy bipolar? ¿Quieres que le diga que eres menopáusica? No, mejor sí dile que soy bipolar. ¿Ve? ¿Cómo si es bipolar? Ve. No me estés humillando ya delante del mesero. Bájale, o sea, bájale, no. Ya empezaste, ¿no? Ya empezaste. Ahora sí el señor ya quiere que no le diga nada y que disimule, ¿no? Carolina, baja la voz, nos está viendo la gente. O sea, no somos la primera pareja que discute en un restaurante, ¿sí? No, señora. No me ve así. No me ve así porque usted tiene cara de que ya está hasta la madre de su marido. Pero yo sí tengo el valor de decírselo, ¿eh? Ya me tienes harta, de veras. No empieces a gritar como loca, por favor. ¿Loca? ¿Quieres saber lo que es una loca? A ver, porque ahorita te Carolina, por lo que favor, es una loca. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Señores, lo peor que le pueden decir a una mujer cuando está enojada es cálmate. Ya empezaron la guerra. Ya nos sacaron a la Lupita D'Alessio que llevamos dentro. ¡Ahora se chingan! Tan fácil que sería tenernos contentas y tranquilas y felices. Si tan solo cumplieran por un momentito nuestras expectativas, que se comportaran más o menos así. Sí, por favor, tráigale lo que pida mi señora. Es mi mujer y ella se lo merece. Entonces le mando la langosta. Gracias. En un momento.
mi amor, no sé si te acuerdes, ¿verdad? Pero este fin de semana tenemos un compromiso. No me tienes que decir, yo lo tengo apuntado, mi amor. Tus compromisos hasta los apunto para que no se me olviden, mi amor. Aquí está. Aquí está. Compromiso, prioridades en mi vida, mi esposa. Ay, bebé. Sábado, boda de su hermana, mi cuñadita consentida. Ay, sí. Por cierto, si quieres, le vamos a comprar un regalo. Ay, es que no quiero que gastes. Mi vida, por favor. Por cierto, ya sabes qué te vas a poner. Si no, ahorita mismo vamos a comprarte un vestido nuevo. Ay, mi amor. No, bueno, pues, no sé, pensaba ponerme el vestido rojo. No, mi amor. El rojo. No, mi amor, estás loca. No, ese ya lo usaste. Ay, ¿ya lo usé? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando te lo probaste, mi amor. ¡Ay! ¡Ay, pasa! Sí, mi vida. Es más, acabo de ver un vestido verde. No, divino. Se te vería precioso, mi amor. Pero verde, no tengo zapatos para un vestido verde. Es que también te voy a comprar zapatos nuevos, mi amor. ¡Ay, gracias! Acabo de ver unos zapatos Jimmy Choo. ¡Salud, bebé! Jimmy Choo es la marca de los zapatos, mi amor. Mi amor, no todos son los catálogos de Andrea, mi vida. Te voy a comprar, no nada más los zapatos, mi amor. Te voy a comprar aretes, te voy a comprar unas piedras. Tienes alopecia en el bigote, bebé. Bueno, si tú usas peluca, yo uso bigote. A ver, mi amor, te voy a comprar un reloj, un Cartier. Te voy a comprar una bolsa Louis Vuitton. Y te voy a comprar un abrigo de mink para que a mi mujer no le falte nada. Ven, ven pequeños detallitos que nos mantienen felices. Pero no, la realidad es otra. Oye, te dije del sábado, ¿no? ¿Ahora qué chingados el sábado? ¿Ahora qué, carajo? Ve, o sea, ve, de la pinche estrés se me está cayendo el pelo, ve. Ay, ya, quítatelo ya, qué horror. Ya, ya, ya. ¿Ahora qué vamos a hacer el sábado? A ver, ¿qué me organizó mi señora para el sábado? ¿Qué voy a hacer el día que tengo día de descanso? ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿qué voy a hacer? Ay, Ramiro, no seas tan violento. Te dije hace 3 meses que teníamos la boda de mi hermana Lupita. ¿Y a mí qué? Fuera la primera vez que se lleva 5 bodas, che vieja. Que haya salido de cuerpo distraído no es mi problema. Bueno, bueno, pues ya, y tenemos que comprarle un regalo. O sea, aparte de todo que me vas a amargar el fin de semana, ¿quieres que le compremos un regalo? Le regalamos el jarrón horrendo ese que nos regaló ellos, para que vea lo que se siente. Ya, no seas rencoroso. Aparte, pues necesito comprarme un vestido nuevo, no tengo que ponerme para la boda. A ver, Carolina, te pones uno de los que tienes, ¿eh? A ver, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre que voy a ir a la boda de mi hermana con un vestido que ya me vieron? ¿Sabes qué? Tienes razón, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir con un vestido que ya te vieron? ¿Sabes qué? Mejor no vamos. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¿Cómo eres? De veras. Pero no fuera un evento tuyo, porque ahí sí tengo que estar lista a la hora que tú digas. Tú no entiendes, Ramiro, que yo soy una mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. ¡Suave como gaviota! A ver. Señores, ¿por qué? O sea, señoras, ¿por qué tenemos que vivir esto? O sea, la vida no es la Rosa de Guadalupe. Tan fácil que sería también tenernos contentos a los hombres y también ustedes, mujeres, cumplieran nuestras expectativas. Que fuera más o menos así. No, ¿sabes qué, príncipe? No vamos a la boda de mi hermana porque es muy piruja. Y tienes razón, si no quieres ir, no vamos. Yo lo único que quiero es que tú estés bien. Gracias, mi amor. Ay. ¡Uy! ¡Atiende! Sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Órale, ¿y quién está o qué? ¿Y hasta qué hora van a estar o qué? ¿Y qué van a hacer más al rato o qué? Yo te llamo más tarde. No, yo aquí celebrando, feliz con mi esposita hermosa. Sí. Órale, bye. ¿Quién era? Ah, era Poncho, mi primo. ¡Ay, Ponchito! ¡Ay, también que me cae, Ponchito! ¿Qué quería? Nada, mi amor, que me habla. O sea, hazme el favor, ya sabes cómo es Poncho. Si ya sabe que soy casado, ¿para qué me habla? Que ¿qué? Está en un bar con unas amigas bien guapas. Que si voy. Hazme el favor que si voy. O sea... Porque no voy a ir, ¿verdad?
Claro que vas a ir, mi amor. Tienes que divertirte con tus amigos. Has estado muy estresado en la oficina y cumpliendo con todas las labores de la casa. Mi cielo, lo menos que te mereces es que cancelemos nuestro aniversario y que te vayas a divertir con tu primo. Pero me preocupan las mujeres. Ah, sí, mi amor, que guapísimas y todo, pero pues, obvio. Por eso, pero ven acá, mi amor. Te ligas a la más guapa de todas, te la llevas al hotel, que cumpla todas tus fantasías sexuales y ya cuando te sientas muy cansado me llamas y yo voy por ti con un pozolito. ¿Sabes cuándo te va a pasar eso? En tu perra vida. La realidad es otra. ¿Qué? Pues entonces me largo a la boda de mi hermana sola, como siempre, porque no tengo un esposo que me pueda apuntar. ¿Qué? Tranquila. Está, tranquila. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí sí, muy contento con mi esposa. ¿Y qué van a hacer o qué? ¿Y quién está o qué? ¿Y qué? Sí, te llamo más tarde. Bye. ¿Quién era? Ah, era este Poncho, mi primo, mi amor. Tenía que ser el alcohólico y drogadicto de tu primo Alfonso el que echara a perder nuestro aniversario. ¿Qué quería? Nada, mi amor, pues ya sabes cómo es, que está loco, que si voy, que está con unas chavas bien guapas en un bar, pues obvio no, o sea, obvio no. ¡Obvio no! ¡Obvio no! A menos que quieras terminar solo y drogado como el imbécil de tu primo ese. A ver, Ramiro. ¿Estás contento? Pues comunícaselo a tu cara, por el amor de Dios. O sea, a mí la neta no me hagas el favor, ¿eh? No me hagas el favor de quedarte en nuestro aniversario. Por mí, lárgate con tu primo, lárgate con esas golfas, haz lo que quieras. Ah, bueno, ahí nos vemos. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Me dijiste haz lo que quieras. A ver. Haz lo que quieras en idioma mujer. Significa no vas a ningún puto lado. No, bueno. Pues es que así ya explicadito, pues ya cambia. Sí. Y yo lo único que quería era que tuviéramos un aniversario diferente. Que tuvieras algún tipo de detalle conmigo ya, por ya, estos 10 años ya, que te he ofrecido. Ya, mi vida. Güera, güera, hermosa, hermosa. No llores, princesa. Güera, no soporto verte llorar. ¿Por qué no? Porque se te deforma horrible la cara con el Botox, mi amor. Es que era tantito. Traes cara de estornudo todo el día, ¿no? Así. Ya, mi amor. Mira, princesa, escúchame una cosa. Yo también quiero celebrar. Por eso mandé rentar una habitación en un hotel 5 estrellas. ¿De veras? Le mandé poner pétalos en la cama. ¿Pétalo? Velas. ¿Velas? Y pedí 2 botellas de champán. 2 botellas. Y le pedí a mi secretaria que llegara. Me está esperando. No entiendo. Mi secretaria. Es una cosa de trabajo. Bueno, ahí pagas. Te amo, mi amor. ¿Ven? O sea, ahora entienden por qué. ¿Por qué me acuesto con el chofer? Con el paso del tiempo, las parejas han ido evolucionando, pero los problemas siguen siendo los mismos desde la primera pareja que existió, Adán y Eva. Soy tan feliz. Vivo en un paraíso, todo es perfecto. ¿Qué digo perfecto? Impresionante. Pero me siento muy solo. Señor, perdón por molestarte, señor. Soy feliz en este paraíso al que me enviaste, padre, pero me siento muy solo. Ya me cansé de jugar con los animalitos, de perseguir a las gacelas, de corretear a los conejitos, de jalarle el pescuezo al ganso, señor. Quisiera que me mandaras una compañera, una amiga, una novia, una esposa. A ver, hijo.
Si las esposas fueran buena idea, ¿no crees que yo ya me hubiera creado una? No, bueno, pues eso sí. Pero mira, no te pido mucho, señor. Nada más quiero una mujer linda, comprensiva, cariñosa, tierna, que nunca sea celosa, que me trate bien, que confíe en mí, que me sepa cocinar, que me haga masajito todos los días, que me sobe mis piecitos, que nunca suba de peso, señor. Me gustaría... A ver. Una mujer así no es fácil de hacer. Eso te costaría un riñón, una pierna, medio hígado y un ojo. Oye, ¿y con una cosilla para qué me alcanza? Para esto. ¡Hola! 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 ¿Por qué tan solo? Pues porque soy el único hombre que existe en el universo. Hola, me llamo Adán. ¿Adán Uribe? Esa payasa, ¿eh? No, Adán el de la Biblia. Ay, mucho gusto, yo soy Eva. Ay, yo pensé que eras Niurka. Ay, ¿cómo te da? ¿Y cómo, qué haces tú? ¿A qué te dedicas o qué? Pues realmente yo no hago nada, no sé hacer nada. Me levanto a la hora que quiero, puedo agarrar lo que sea y nadie me dice nada. Ay, o sea que eres político. No, no, para nada. Ay, sí. Ay, Adán. Pero qué enorme hoja de parra. Ya ves, Dios me despachó con la cuchara grande. Oye, ¿puedo ver? Ay. Pues que también, ¿para qué andas ahí agarrando cosas que no? O sea, es que ya viene el invierno y se empiezan a coger las cosas con el frío. Oye, ¿estás seguro que lo que te quitaron fue costilla? Bueno, tal vez a Dios se le acabó el barro cuando hizo esa parte. Bueno, pero no te preocupes, ¿qué quieres que hagamos o qué? Pues nada, lo que pasa es que, pues no sé, estaba muy solo y quería una mujer para hacer cosas divertidas. ¿Cómo qué? ¿Qué podemos hacer? Podemos contar chistes. ¿Chistes? ¿Qué es eso? Son cosas chistosas y aquí todo el mundo se ríe. Bueno, todos los animalitos aquí se ríen. Sobre todo las hienas, son las que más se ríen. ¿Te cuento un chiste? Cuéntamelo. ¿Cómo se dice estrella fugaz en cavernícola? ¿Cómo? Se dice... ¡Ah! Así, ¿Sí lo entendiste? Sí. Si quieres, te puedo encontrar otro. A ver. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿Por qué? Porque el gallo que estaba del otro lado le dijo... ¡Pucá! Está bueno. ¡Pucá! ¿Te cuento otro? Sí. Bueno, ¿por qué se regresó? ¿Por qué? Por sus huevos. ¡Ay, ya! No, mejor ya no me cuentes esas cosas. ¿No? Mejor vamos a jugar al otoño. ¿Pero cómo es eso? Así, el otoño, así que se nos caigan las hojas. No, pero es que falta mucho. Falta mucho para no, que... No, no seas torpe. Mira, ven. Pero te voy a enseñar cómo pero se cómo juega. Pero ¿cómo al otoño? ¿Cómo es? ¿Te gustó? Sí. Ah, sí, son los 15 segundos más emocionantes de toda mi vida. Y si quieres más, me avisas. Ay, no, Adán, tengo mucha vergüenza. No, ¿qué vas a pensar de mí? Me entregué así tan rápido a ti que vas a pensar que así soy con todos. Y te lo juro que no, Adán, algo químico fue entre tú y yo. Y yo no sé qué nos está pasando porque estábamos tan felices. Señor, si quieres, ya mejor te la regreso. A ver, Eva, ven, a ver, tranquila. Yo puedo hacer lo que tú quieras con tal de que tú estés tranquila. Te puedo hacer la mujer más feliz. ¿Cómo? Quiero una manzana. No, eso sí fue lo único que Diosito entonces, me dijo. ¿Para qué me...? Una manzana, no. ¿Para qué me dices que me vas a dar lo que quieras? Está bien, y que está voy bien, hacer está la... bien. Yo te voy a comprar una manzana, pero ¿de dónde voy a sacar una manzana aquí? Barabara, lleve su manzana, manzana paraíso, manzana fresca, manzana del árbol a su boca. Llévela, joven, barabara. Una manzana, joven. Buenas noches, señor Chicoche. Buenas noches. ¿De qué enchón las manzanas? ¿De qué enchón? ¿Me puede dar una manzana, por favor? Por supuesto que sí, joven. ¿Quieres cogerla? ¿Perdón? Que si quieres cogerla. Ah, ya, ese rato, aquí atrás. Ay. Que si quieres escoger la manzana. Ah, perdón, claro que sí. Muchas gracias, ¿eh? Que en pompo, manchanita, que en pompo. ¡Ay, gracias! Era lo que más quería.
sería la vida. Lo comparto contigo a la de tres, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Insensatos! ¿Qué han hecho? ¡Han desatado mi ira! ¡Se comieron la manzana! Ay, no, no te enojes, Diosito. Tú mejor encárgate de Alfredo Adame y ya nos... Han desobedecido y serán castigados. Los voy a expulsar del paraíso. Tienen 24 horas para desalojar. Ay, ay, Adán, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? Nos vámonos a vivir a Estados Unidos. Ay, ¿cómo Estados Unidos? No tenemos nada. ¿Y qué? Pues así llegan todos y ya hasta coche del año tienen ahora. Ay, sí, es cierto, vamos. Si hablamos de parejas, no podemos dejar de mencionar a la pareja que es el ícono del romanticismo en la historia. Romeo y Julieta. Desesperada porque tengo 3 meses encerrada en este castillo y todo por el capricho de mis padres, porque insisten en que no salga, que sea una señorita de mi casa. Y yo no tengo problema con ser señorita de mi casa, pero lo de señorita es lo que ya no aguanto. Es que estoy enamorada y estoy enamorada de un hombre. De un hombre prohibido. Pero no me importa. Yo voy a luchar por él hasta el cansancio. Y lo único que quiero en este momento es verlo. ¿Dónde estás, amado Romeo? Oh, oh, Juliet. Oh, Juliet. The hours without you make me wanna die. Promise me you'll never leave me. And we will be forever as one. No mames. ¿Por qué estás hablando en inglés? Porque la obra es de William Shakespeare. Pues sí, pero tú y yo somos mexicanos. No, será suyo, ya soy American citizen. ¡Ay, ya! Ya no seas payaso, ya apégate al texto. A ver, Consuelo, si nos apegamos al texto, en el texto dice que Julieta es una virginal doncella de 13 años, o sea... Y tú hace 13 años ya estabas en la hora pico, o sea... ¡Ay! Bueno, y Romeo tenía 17 y tú hace 17 ya estabas ahí con el proctólogo y de ahí no sales cada fin de semana. Ah, está bien, mejor vamos a seguirle. Julieta, Julieta, mi amada Julieta, ya ansiaba tanto ver ese hermoso rostro, mi amor. Ay, y yo desvariaba por ti, mi amado Romeo. Te quiero tanto, pero tengo tanto miedo. No temas, no temas si piensas que te voy a romper el corazón. No, lo que te van a romper a ti es la madre, mis papás, si se enteran que andamos. Pues yo estoy dispuesto a luchar contra lo que sea por tu amor. Incluso contra tu padre. Es más, tu papá y cuántos más. Órale, ¿qué pinche miedo? No le tengo miedo, pinche suero. No, órale. Perdón, es que soy güerito, pero soy de barrio. No, ya, perdón. Romeo. No puedes hacer eso. Perdón. Pero mi amor, entonces... ¿Cómo le vamos a hacer para casarnos, mi amor? ¡Ay, no! Olvídate de eso de casarnos. Mejor vámonos directo a la luna de miel. No, perdón. Esto lo tenemos que hacer bien. Bien o mal, pero hay que hacerlo. Pero Julieta, yo te tengo mucho respeto. ¡Piérdemelo, Romeo! ¡Julieta, ya! ¡Stay! ¡Sit! Ya, Julieta, ya pareces perrita en brama. Ya, Julieta. Además, aquí la gente es muy chismosa. Hay prensa, Julieta. ¡Ay, hola! ¿Alguno de ustedes quisiera hacerme el favorcito porque este imbécil nomás no se anima? Ya, quieto, perro. Por favor, Julieta, no alborotes el gallinero. Julieta, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para casarnos? Es que nos tenemos que casar. No nos podemos casar, Romeo. Perdóname, te he mentido todo este tiempo. Mi padre me tiene prometida en matrimonio con el príncipe. Oh, my gosh. Pues entonces, si es así, tendremos que batirnos a duelo. No puedes batirte a duelo con el príncipe. No, me voy a batir a duelo contigo. ¿Cómo? El príncipe es mío, estúpida. Yo lo vi primero, así que get out of here. ¿Cómo? Y si no hablas inglés, a la chingada, pues. Ándale. No. Ni me veas así, pinche pintarrajeada. Ni me veas así. Porque te araño y de abajo para arriba para que se te infecte, estúpida. A ver, pero entonces, ¿por qué querías casarte conmigo? Ay, ¿cómo por qué? Para taparle el ojo al macho. ¡Ay, de veras que para eso me gustabas! No, para lo que te gustaba no se te hizo, perra. ¡Ay, mamá!
estás. Gracias, Metropolitan. Ay, Dios. Ay, no, pero estoy, de verdad, no creo que sea el único aquí en la sala. No creo que sea el único aquí. Sí, ¿verdad? Ay, ¿qué tiene ya? Por Dios, antes era prohibido, ahorita es aceptado, en un futuro va a ser obligatorio. Pero hay de parejas a parejas. Se siente, de veras, se siente bien bonito, bien precioso llegar a un lugar donde a todos les aflora la naquez. Me presento formalmente, soy Nacaranda. Nacaranda Estefanía Cacho Partida. O sea, Cacho de padre, partida de madre. No, pásate, que tuvo muchos problemas familiares. ¿Sabe qué pasó con mi apellido? Pero parece ser que mi papá se murió como 3 años antes de que yo naciera. Y pues ahorita vengo llegando, precisamente vengo llegando de los Estados Unidos. He vivido allí los últimos 5 años, me crucé y llegar y regresar a la ciudad y ver cómo ha crecido, cómo en el segundo piso del periférico, es que allá le decimos freeway, en el segundo piso del periférico, no marches, alcanzas a ver cómo hay más tendederos, ¿no? Más Rotroplast, ¿no? En Acotitlán, cuando llegué, también me di cuenta que había crecido la delincuencia, el crimen organizado. Estoy contenta, aquí me siento como en casa. La verdad, porque, pues como les digo, yo nací en Acotitlán, no tuve mucha oportunidad de superarme. Cuanti más a lo que llegué a aspirar en Acotitlán es de que abrieron una tiendita de abarrotes, te lo juro. La primera tiendita de abarrotes en Acotitlán, no marches, yo estaba fascinada, hasta dije, este va a ser mi primer empleo. Entré y le digo, buenas, hola señor, pues aquí estoy ya lista para lo del letrerito que dice afuera, se solicita vendedora, no sé si pudiera yo ser la vendedora de su tienda. Ay, me dice el güey, bien amable, bien buena onda, me dice el viejito, claro, con putas. Le digo, no, ahorita yo solita, valedor. Ya, si quieren, luego después le llamamos a mis amigas o algo así, ¿no? Entonces me dice, no, o sea que si sabes navegar por la internet. Le digo, no, valedor, no, ahorita no sé ni nadar. Con trabajos me voy a ahogar, ¿no? No, me dice, mira, obsérvame, chécate cómo vendo yo. Luego vendes tú y a ver si me funciona, si te quedas con la chamba. Y yo, súper, con buena aptitud, ¿no? Porque yo he sido hasta coach, entonces estoy así observando, llega una vieja, muy copetuda, le dice, buenas, ¿me pudiera dar un líquido limpiavidrios? Y el güey le dice, claro que sí, tengo un líquido limpiavidrios, ¿y qué le parece para ese polvito que cae de los vidrios si también le vendo a usted un líquido limpiamuebles? Y así sirve que limpia los vidrios y limpia los muebles. Y sí, no marches, la vieja se llevó los 2 productos y ya me toca a mí. Ay, no marches el nervio, ¿no? No marches el nervio. Estoy parada frente al mostrador, llega la primera clienta y me dice, hola, buenas tardes, ¿me puedes dar unas toallas sanitarias? Le digo, Manta, ¿toallas sanitarias? Sí. Sí, pero ¿qué te crees, que también tengo para ti un líquido limpiavidrios y un líquido limpiamuebles? Me dice, no, qué linda, pero eso yo, ¿para qué lo quiero? Ahí le digo, valedora, no te hagas pendeja. Vas a estar 4 días sin coger. Sirve que limpia los vidrios y limpia los muebles. Me corrieron. Pero no, de veras, no me doy por vencida. Yo me supero siempre. Ahorita ando con esta moda del coach. De veras, yo soy una coach especializada, o sea, que Daniel Javín ni que nada, yo encuentro el camino de las personas. O sea, ¿quién creen que le dio su coaching a Yalitza? Yo le enseñé a barrer. O sea, te lo juro de Dios que me busco superarme porque me rodeo de, dice en el coaching que te rodees de las 5 personas más inteligentes, más que tú, pero yo no puedo, o sea, a mí me gana. Y ahora más que ya viví en los Estados Unidos, que acá entre nos, que ahorita no está el Víctor. Tuve mis que veres ahí con el Michael Johnson.
es un chavo ahí de la colonia de ahí, de Parque Central. No, no marches. No más que terminé con él porque tuvimos incompatibilidad de tradiciones. O sea, el güey no entiende lo que son nuestras tradiciones de México. Por eso regreso aquí, para empaparme de la gente que amo, de la Anacacia. O sea, no sé si se acuerdan de ella. Ayer la llevé al cine, la Anacacia, la chaparrita aprietita de su diente de plata y copete de código de barras, de los que te llaman así de ven, dale, dale. No, me llego y le digo, ah, Anacacia, ven, tengo ahorita, ya saqué mis dólares, ya los cambié. Te voy a invitar al cine, valedora. Llegamos al cine, estamos viendo la película, yo súper emocionada. Le digo, mira, Anacacia, porque yo ya la había visto desde antes. Le digo, mira, Anacacia, ahorita lo que va a pasar te va a dejar muy entusiasmada en cuanto a la... Y el típico naco de atrás, que se molesta y que te grita, ¡shh! ¡Ey! ¡No dejan oír! Le digo, ¿para qué quieres oír, güey? Son cosas de nosotras. Espérate, ya estaba yo encorajinada, ¿no? Pero luego salimos del cine y la Anacacia me hace pegar el ridículo más grande de mi vida y me dice, ¡ay, Manta! ¡Ay, qué padre venir al cine! Vamos a esperarnos a que ahorita que salgan los actores nos den su autógrafo. O sea, te digo, ¿me lo juras? ¿Es neta? ¿Es neta que piensas que van a salir los actores caminando por esa puerta para darte su autógrafo? O sea, aparte de naca, ¿eres pendeja? Pues, ¿y qué? ¿No ves que ahorita terminando tienen la otra función? La entiendo a veces también porque en todos sus años nunca se ha enamorado. Yo sí. Y vengo porque estoy enamorada, porque me acuerdo perfectamente de cómo nos conocimos el Víctor y yo, y no podemos dejar que nuestro amor se acabe. El Víctor y yo nos conocimos como se conocieron el Leonardo del Carpio y su esposa en el Titanic. Igualito. Nomás que yo venía en la pecera, ¿no? Y no, el güey venía así arrepegándose y le dije, ¡ya, naco, baboso! No te me estés arrepegando, idiota. Me dice, no, bonita, discúlpame. Discúlpame, es de que me acaban de pagar, me acuerdo. Ay, ay. No, pues no, mata, yo tampoco le creí que eso que sentía haya sido su sueldo. Pero a ver cómo le hizo para que se lo aumentaran en tres calles. Si no me quito, me flecha. Ay. No, pero me acuerdo cuando cumplimos un año de novios, no marches, pasó por mí en su microbús, me llevó a un restaurante, de esos restaurantes de veras que tienen como cascadas en la entrada, llenos de... Así como aquí, y con pura gente de esa que es muy adinerada, pero ¿sabe por qué razón, neta? Te lo juro, la vida les huele a pedo. Entramos al restaurante y una vieja, digo, ¿qué? Le buscas. No, me enojé, me desesperé, la verdad, ¿por qué nos van a hacer menos? ¿Por qué nos van a indiscriminar? Le digo, ay, Víctor, ya me puse de malas. ¿Para qué me traes de estos lugares? Me hubieras llevado mejor a los tacos del molusco. Me dice, no, espérate. Luego llega el mesero y me dice, buenas noches, todo nervioso, viendo a los alrededores y me dice, pues me permite sugerirle un espagueti al burro. Le dije, sí, tráigaselo. Y no se le antoja una salsa con pasta a la putanesca. Ah, le digo, a tu chingada madre, ¿qué se le antoja, güey, Ya no me... Le digo, ay, no, Víctor, ya estoy perdiendo el control. Le digo, ahorita vengo mejor, Ahorita vengo, voy a miar. Y el mesero me dice, no, señorita, se lo ruego. Se lo ruego, en estos lugares donde abunda la educación y la gente de etiqueta y de clase, no se usan esos términos, señorita. Me dice, no, usted debe de decir, no sé, voy a pintarme para disimular. Ah, le digo, órale, sí. Porque yo aprendo rápido, la neta, ¿no? Le digo, no te preocupes, ahorita te soluciono ese problema. ¡Víctor! Entonces, como te decía, que ahorita vengo, voy a pintarme. Sí. Y chance y cago.
quítale, quítale. Quítale, quítale, por favor, ya quítale. Buena onda, ya, tranquilas, mujeres. Mira, hasta las de allá arriba siento su mirada de morbosidad. Aviéntense, acá las recojo. Ya, tranquilas, no pueden ver algo bueno porque se vuelven locas, en serio. Es normal, estoy acostumbrado. Ahora sí que atásquense, ahora que hay lodo. Mira cómo se me queda bien la señora y aunque se ve acá muy nice, también se le antoja un chacalón de repente, ¿sí o no? Soy un placer culposo. La neta, bien lo dice el dicho, un chacal al año no hace daño, ¿sí o no? Sí, porque aunque estés acostumbrado a puro ribeye, siempre un pinche taquito de suadero te quita el hambre. La verdad, no es por nada, pero sí, la onda chacalona, así de que... Sí, la onda de que, aunque sabes que tú vas a pagar, pero te van a atender sabroso. No, de veras, y no es por nada, pero sí, yo sé que estas cosas no las hace Diosito todos los días. Te lo juro que hay veces que digo, Diosito, ¿la belleza tendrá cura o ya me chingué para toda la vida? Luego la gente me dice, Víctor, ¿cómo le haces pasar tan guapo y no creerte mucho? Le digo, pues es que como así nací, carnal, pues no sé. No me creo el muy, muy, la verdad. Ahora, hombres, no me vean con ojos de envidia. Yo sé que... Sí, güey, pues es que es normal. Sí, güey, sí, es que sí. Es que también vete y sí, güey, la neta. Sí, porque es bien gacho que digas, ¿cómo a él le dieron todo y a mí no me dieron nada, no? Sí, yo les voy a dar un tip. Esto de ser guapo es una cuestión de actitud. Hay que creértela. Aunque estés gacho, siéntete guapo y lo vas a proyectar, carnal. ¿Verdad de Dios? O sea, aunque te veas en el espejo y digas, no manches, parece que me dejaron mi cara en obra negra. Siéntete guapo. Aunque te veas en el espejo y digas, chale, parece que me bautizaron con agua hirviendo. Siéntete guapo, güey. ¿Tú? Seguridad ante todo. Pecho palomo, nalga parada. Con cara de qué pedo. Órale, hijo de... Sí, güey, que se te ve el barrio. No, yo sí soy. ¿Sí se me nota que soy de barrio? Pensaron que era fifí, ¿va? No, soy chairo. Sí. Yo no soy fifí. Es que mucha gente piensa que soy fifí por mi actitud. Como que me veo chavito bien de toda la vida, ¿no? Me veo como de escuela de paga. No. No, yo sí soy chairo, la neta. Es que no es por nada, pero sí. No, ahí en mi colonia está bien gacho, ¿eh? Puta, güey. En mi barrio sí está, fíjate, hay teporochos, drogadictos, prostitutas. Y eso nomás en la sala de mi casa, afuera está peor, güey. No, está bien gacho. No, me dice la otra vez un cuate, no, Víctor, no quiero ir a tu casa. Le digo, vamos a seguirla, mi cantón. No, Víctor, porque en tu barrio está bien peligroso. No está tan peligroso, güey. Que tú no sepas pelear con navaja no es mi problema, güey. No, está peor en esa... Bueno, está peor en Iztapalapa, güey. Allá hasta los crucifican. Y en Iztapalapa la otra vez fui a un viacrucis. Pobrecito, los romanos en lugar de darle con látigo le dan con chacos a Diosito, así bien gacho. No, sí está gacho, pero sí, la neta sí soy de barrio. Pues es que ahora sí que el barrio es el barrio, la neta. Ahora sí que uno ya dejó el barrio, pero el barrio no lo deja uno. Sí, ¿nunca han ido a una fiesta sonidera en la calle? Así de que te dicen dos, sí. Saludos para la quinceañera, ayer. Saludos para la gente de Tlatelolco, olco. Saludos para toda la gente, bonito. Esto que dice suena bonito, dos. Ve acá. Sí. Se te sale. Cuando a uno le corre el pulque de guayaba en las venas, no lo pueden negar. Sí, por más que te quieras sentir, aunque te quieras sentir nice, vas a una boda en un salón elegante, te chingas el centro de mesa. Se te sale el barrio, de verdad. No, mira, y sí soy bien viajado y bien, ahí como me ven, bien culto, bien leído, mi libro vaquero, sí. Leo a Octavio Paz, a su hijo Espinosa Paz. No, verdad de Dios, te lo juro. Mira, y no es por nada, pero... Ahorita que me están viendo varias mujeres, no importa, señoras, todas, hasta allá arriba y aquí abajo, todas tienen chance conmigo. Todas.
Les voy a decir por qué. Porque yo no discrimino. En serio. Aquí se acepta cascajo. De todo agarro. Chaparritas, morenitas, chimuelitas, gorditas. ¿Dónde están las gorditas? Ay, papá, mira. Es que las gorditas a mí me gustan porque me gustan las gorditas así. Gorditas rompecalzones, me gusta. Me gusta una gordita que la abraces y te sientes como trailero estacionando. Chaparrita consentida, cinturita de gallina. ¡Ay! Es que de veras, las gorditas aparte dicen que son las más mejores a la hora de aquellito. Sí, porque no saben cuándo les va a volver a tocar, carnal. Entonces, nada más un favor a las gorditas, no se vistan muy apretadas. No. Sí, porque las gorditas van con salsa, no con leggings. No, de veras. Sí, porque luego se ponen muy quién sabe cómo y pues no, entonces mejor así, más sueltecitas, más bonitas, de todo, de verdad he tenido novias de todo, ahorita, bueno, hasta una novia gringa tuve, güey, yo también me fui a los Estados Unidos de Norteamérica, así, a probar suerte, carnal, me fui, güey, yo dije, si la Yalitza la hizo, ¿por qué no la voy a hacer yo? Que me vea un productor y aunque sea que me la den de actor de Hollywood, dije yo, ¿no? Me fui al gabacho, güey. No, no hablaba nada de inglés, pero no importa. No, ahorita, puta, ya, ahorita. Water of the key. O sea, agua de la llave. No, ya, ya hablo. Antes no hablaba nada, güey. Te lo juro que la primera vez que llegué a Estados Unidos, me acuerdo que fui a un restaurante y no sabía ni pedir nada, güey. Yo veía pinches gringos, hasta te hablan más rápido de al propósito, ¿sí o no? Y tú así, buscando los subtítulos, güey, a ver si... Me acuerdo que vi que un güey dijo, one hamburger. Y le trajeron su hamburguesa. Y dije, no está tan difícil, güey. One hamburger, one hamburger, one hamburger. Y ya llegué bien seguro. What do you want to order? Y yo, one hamburger. For here to go. Nada más no me la quemes mucho, carnal, le dije. No, te lo juro. Me acuerdo la primera vez que fui a una entrevista de trabajo allá en el gabacho, si las de aquí las reprobaba, güey. Imagínate las de allá. Me acuerdo, pinche gringo, how is your English language? Y yo, ¿eh? How is your English language? Le digo, despacito, despacito. Le digo, tú rápido, no, despacito. Me dice, que ¿cómo está tu inglés? Ah, ya, ya viste, ya despacito ya se te entendió, güey. Le digo, ¿cómo está mi inglés? Me digo, pues haz de cuenta que te lo escucho al 100%, pero no te lo entiendo. Hay que ser honestos, güey. Hay que decir la verdad siempre. No, güey, nada. Te lo juro, verdad de Dios. Nada hablaba. Ahorita ya estoy preparado. Hasta para ser un protagonista en Hollywood. Ya hasta hice, ya tengo mi póster. Tengo mi póster de mi película de superhéroes cuando me den trabajo. Mira, míralo. Mira, ahí está. El Víctor y su martillote. Bueno, su martillito, pero de que clavas, clavas. Sí, yo no voy a presumir como los cuates que dicen, no, que yo, no, yo poquito, pero como dice el dicho, más vale sardina saltarina que anaconda huevona. Sí, yo no. Chiquito, pero pues que irrigue la sangre a todo el cuerpo. ¿Para qué quieres una cosa que esté toda? En cambio, chiquito, como ¡yepa, yepa! Sí, güey. Para que llegue el oxígeno a todo el cuerpo. La verdad, no, sí, yo la neta, sí, hay veces que, pues, muchos se trauman. Yo, fíjate, yo sí estaba medio traumado. Un día vi una cosa en la tele que se llamaba Crece. No, pues, me emocioné, güey, ¿no? Dije, me tragué 3 litros, era champú para el cabello. Igual de chirris, pero bien greñudito. No. Vaya. Sí, mejor casquete corto, carnal. Hay que andar casquete corto. Acuérdense que entre más cortito el pastito, más grande se ve el arbolito. En cambio, lo traes como sargazo, pues no se ve nada. Sí, güey. Fui a Tulum una vez, dije, no más, ya se me subió el sargazo. No, no me había rasurado. No, pero
te voy a decir una cosa. La neta, lo más bonito que me ha pasado en los Estados Unidos, porque sí me regresé a México, una, porque extrañaba. Dos, pues porque me deportaron, pinche Trump, ¿no? Sí, güey, pero lo único más bonito que me llevo de los Estados Unidos, no tanto los dólares, porque esos me los gasté allá, pero una novia que tuve, gabacha, ¿no? Porque me la dieron de chofer allá, güey. Conocí una chava, no sabes, pero bien, la conocí un día que pasé por ella, ¿no? La subí acá, pues, imagínate yo, ya gringa, pero güerita, de esas güeritas de veras, de esas, sí, güey, fina, de esas que las cargas de acá y no chillan. No, y le dije en inglés, ¿no? En inglés le dije, hello, little biscuit. O sea, hola, bizcochito. Y ya le dije, do you want it or I want a true to the dog? O sea, ¿vas a querer o se lo echo al perro? Y ya le quería poner tantita música en el... Sí, como acá, y le digo, do you want to hear some song, ¿no? Do you like the Mexican music? Me dice, oh yeah. Le digo, what kind? Le dije, the heavy group, o sea, el grupo pesado, le dije. Do you prefer the Tigers of the North? O sea, le digo, oh, my favorite, Paquita from the Hood. O sea, Paquita, la del barrio, señora, se lo tengo que traducir. Y me dice, yo también hablo español. Le digo, oh, chinga, pues dime. Yo aquí gastando lo poquito de inglés que traigo y tú... No, y le digo, ¿qué onda? Me dice, ¿quieres? Le digo, ¿quieres ir a bailar? Me dice, oh, you are so funny, you are amazing, you are... Así, ¿quién sabe qué me dijo? Total, de que aceptó, que me lleva la gringa a bailar a un lugar de puro gabacho. Me quería presumir, carnal, ¿no? Total, de que ya llegamos a la barra, ¿no? Y la chava, pues ya sabes, llegó con el barman acá, something to drink, y me dice, ¿te gusta el Sex on the Beach? Le digo, sí me gusta, pero se me mete mucho la arena en los calzones. Dice, no, it's a drink. Ah, sí, no, pero una pinche cuba, ya, órale. Ya empezamos acá a cubiar. Yo creo que la chava se empezó a sentir mal porque sacó como una aspirina de su bolsa y que se la come. Yo creo que estaba caducada porque en cuanto se la pasó, le empezó a acabar así. Y luego sacó unos chocolates como con unos hongos ahí bien y que me da y dije, a ver, ¿qué es eso? ¿Chocolates? Y yo, ¡ah! No, ups. Nos pusimos bien chidos, yo sentía que flotaba así. ¡Oh! No manches, hasta me fui al baño, me veía güero, como gringo, güey. Y ya, mejor me la llevé, nos fuimos a su casa, me invitó a su casa, pues quería, señora, ya sabe, ¿no? De repente, pues dijo, Mexican Couriers, este es mexicano, este, ¿no? Mexican Couriers me va a atender sabroso, ¿no? Y que me lleva a su casa, bueno, yo manejé, carnal, yo manejé. Los freeways son bien aburridos en Estados Unidos. No me gusta, media hora y no pasa nada, freeway. Media hora y un tope que te desnuque, un bache que te despie, nada. Puro pinche exit. Ya anda uno bien excitado, la neta. Ya llegamos a la casa de la gringa. Todo, no, yo nunca había ido a una casa. En Tlanepantla no hay de esas casas. No, güey, toda la casa la controlaba con un iPad. Todo así, inteligente, güey. Le abrió el portón, le abrió las cortinas, le prendió las luces. Bueno, pasé al baño, hasta le jaló con el iPad ella. Verdad de Dios. Te lo juro, estaba haciendo de repente... Yo creo que le jaló, me levanto. Volteé espantadísimo. ¿Y mi caca? Ya ni chance de ver de qué color era, güey. Sí, porque pues ahora sí que a uno así como de, ay, ¿cuándo comí melón? No, ya ni chance. Sí, porque a mí sí me gusta pues, observar, ¿no? A mí sí me gusta, porque ya ves, de esas veces que haces así que no sabes si jalarle o platicar con ella, ¿no? Uno que sí hace bien, porque pobrecita de las mujeres, media hora y un quisecito nomás ahí. Por más que se peguen en las rodillas, no le sale nada. Total de que ya voy saliendo del baño, pues ya más ligero, ¿no? Descomido ya, ¿no? Que agarra la gringa y que me lleva a su cuarto y que me avienta a su cama y órale. Y dije, no, ya, otra más que abusa de mí. Diosito, ni modo. Y que me empieza a dar unos besos. Y que voy viendo en el ropero, en una foto del buró, una foto de un pinche marín, bigotón, así. Y dije, ya valió gorro, no manches. Esta es casada y con un marín, no manches. Ya. Y sí me dieron celos. Soy mexicano, güey, me dieron celos. No, le dije, who is he? Le dije,
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es y a qué dedica el tiempo libre? Le digo, ¿ese güey de la foto es tu esposo? Me dice, no, soy yo antes de operarme. Sí, carnal, así que por eso pues yo prefiero a lo mío, a lo seguro, mi nacaranda. Ay, hablando de mi nacaranda, espérame tantito. Habíamos quedado de vernos aquí y no la ve, espérame tan. Aguántame, es una cosa personal, espérame tan. ¿Good? ¿Cómo que good? O sea, bueno. Esa payasa, ¿eh? Nacaranda, ¿dónde estás? Te estoy esperando aquí donde nos quedamos de ver. Pues aquí estoy, abajo del Ángel de la Independencia, donde me dijiste, Vitor. Pues sí, pero no te veo. Oye, ¿por qué te oigo tan cerquitas? Ah, es de que mi teléfono lo compré en Estados Unidos y tiene muy buena recepción. Pero yo también te oigo cerquitas. ¿Lo compraste también en Estados Unidos? No, el mío lo compré en el Oxxo. Ah. Oye, Nacaranda, perdón. Nacaranda. Nacaranda, eres tú esa. Nacaranda, ¿eres tú esa princesa que estoy viendo vestida de Animal Prince? Sí. Sí, Víctor, soy yo, efectivamente. ¿Y eres tú ese hombre tan guapo que porta su camisa de Zara? Sí. ¿De Zaragoza el tianguis? Nacaranda, bueno, pues ya para qué estamos hablando. Si ya estás aquí enfrente de mí, ¿ya vamos a colgar? No. Bueno, entonces voy a colgar yo. No me cuelgues. ¿Por qué? Es de que quiero oír tu voz. Esa payasa, ya. Nacaranda. Víctor. Nacaranda. Víctor. Nacaranda. Te extrañé, Víctor. Yo también te extrañé, Nacaranda. Ay, qué bonito, Mato Verde. Nacaranda. Ya extrañaba este olor como a humedad. Ay, Víctor, gracias. ¿Cómo, Nacaranda? ¿Es de que cómo has estado en todo este tiempo? No manches, lo que te extrañé, Nacaranda. Víctor, no manches, te lo juro, pensaba tanto en ti. ¿Cómo has estado todo este tiempo? ¿Qué has hecho o qué? Pues yo extrañándote, no comía, no dormía, andaba bien achicopalado. Ay, ¿cuánto tiempo estuviste así? Como una hora y media y luego ya me aliviané. Ah, ¿cómo eres, Víctor? Ah, cotorrea. Porque te he extrañado. ¿Y tú qué has hecho, Nacaranda? Nada, a trabajar en los Estados Unidos. A mí yo también andaba por allá y nunca te vi, Nacaranda. Eso fue lo que te digo, pero ahí estaba yo trabajando de baby sister. ¿De qué? Baby sister. ¿Trabajaste de baby sister? No. ¿Y qué es baby sister? Ah, pues de que cuidas a los chamacos ajenos. Pero me despidieron, me corrieron porque se me perdió un chamaco. Ah, pinche vieja exagerada. Tenía 6. Todavía fuera el único, órale, que me corra, pero pues también qué pasada. Pues eso sí, oye, Nacaranda, pero qué bueno que ya estamos juntos, porque no sabes lo que te he extrañado, ya llevo un rato de nada, ahorita si no te hago un hijo, te hago un queso. ¿Qué? ¡Víctor! ¿Qué? O sea, ¿cómo no me voy a enamorar de un ser que sabe decir cosas tan arrománticas? Pero ya te lo he dicho. ¿Qué? Y te lo repito otra vez de nuevo. No hay matrimonio, no hay requesón para el tlacoyo. Ay, no querá. Hay que darle sus croquetas al Rottweiler. Ah, ya está, Tevito. No, sin matrimonio, no, la verdad. Ah, bueno, pues qué bueno que tocas ese punto porque vengo decidido a todo. Nacaranda. Nacaranda. No, Víctor. Víctor, me vas a hacer llorar. No, espérate, es que se me desabrochó la agujeta. Espérame. Ah, ya, ves cómo. ¡Chale! No, no es cierto, cotorrea. Nacaranda, cierra tus ojos, princesa. Nacaranda, ¿te quieres casar conmigo? Pero pues si ni tiene anillo, Víctor. ¿Sabes que está bien dura la crisis, Nacaranda? Ya te compré la cajita y luego te compro el anillo. Pero bueno, está bien bonita. No, ¿sabes qué? Que sí. Sí, la verdad, sinceramente, sí. Sí, Víctor, acepto. ¿No lo quieres pensar tantito? No, Víctor, no, acepto. Bueno, pues entonces vamos a hacer los preparativos de la boda, ándale. Ay, sí, pues ahorita, mira, me agarraste desprevenida, pero de pura chiripa traía yo esto en mi bolsa. Ay. O sea, ya traías el vestido de novio. ¿Cómo sabías que te iba a pedir matrimonio? Este vestido me lo confeccioné desde que me pediste que fuera tu novia. ¡No, mames! Ya soñaba yo con este momento más que nunca en mi vida, Víctor. Oye, bueno, pues vamos a ver lo de la iglesia, Nacaranda. Sí, te digo, me agarraste desprevenida, ¡pagrecito! Sí, hija. Ah. ¿Está ya todo listo? O sea, ya tenías el... ¡No, mames, Nacaranda! No, pues entonces...
Pues ni modo de tú casarte así, tan guapa y yo en estas fachas. No, pues te digo que estudié corte y confección en la secundaria, Vitorina. Te confeccioné también tu traje. O sea que me trajiste mis smokings también. Sí. No, ma. No, mira, pues ya, así ya, ni cómo rajarse, ¿verdad? No, la verdad, ni cómo rajarte. Y es de buena suerte porque me lo puse al revés, mira. Ya, todo listo, padrecito. No, pues, bien, sí. Vamos a comenzar, hijo. Sí, sí, padre, si quiere no se dé la vuelta, se le está yendo el público del estadio, bien gacho. Así déjenlo. Estamos aquí reunidos para unir en sagrado matrimonio a Vítor y Nacaranda. Si hay alguien que tenga algún impedimento para esta unión, que hable ahora o que calle para siempre. Tranquila, 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 muchachas, espérate. Tranquila, espérate, tranquila, güera, tranquila, espérate. Luego me das mi despedida de soltero, tranquila. Ya, tú también, che, vieja ofrecita. ¿Me estoy matrimoniando contigo? Que no sea así, luego, luego, que ella quiere interrumpir nuestra boda. Ya, tranquila, déjala. Sígale, pagrecito, sígale. No habiendo ningún impedimento, yo te pregunto, Nacaranda, ¿aceptas a Vítor como tu legítimo esposo para honrarlo y respetarlo en la salud y la enfermedad, tanto en la pobreza como en la miseria? No, 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 padrecito, es en la riqueza y en la pobreza. No, mija, ya viví en base a la miseria. No, no, pues, sí, ya ni modo, padrecito, sí. La verdad, sinceramente, sí, acepto. ¿Y tú, Vítor? Dame, ¿aceptas a Nacaranda como tu legítima esposa para honrarla y respetarla todos los días de tu vida? Aguántame tantito. Pagrecito, ¿eso de todos los días incluye los sábados también? Sí, claro que sí, los sábados. Ah, bueno, entonces, sí, acepto, acepto. Cotorrea. Entonces, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. No manches. No lo puedo creer, te lo juro que hasta me mareé, te lo juro. O sea, no, no puedo creer que estemos matrimoniados, que tú y yo ya seamos esposos. Y una pregunta, ¿por qué así tan intempestivamente tomaste esa decisión? Bueno, Nacaranda, porque pues es que ya, pues ya es momento de sentar cabeza, Nacaranda, porque pues quiero formar una familia. Y bueno, la verdad, porque hay una chava que me gusta mucho y pues ella nada más le gusta salir con casados. Ah, Vítor, ¿ves cómo eres, padrecito? No, ven, Nacaranda, por favor. No, 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 Nacaranda, no, ya, por favor. Y así fue como el Vítor y la Nacaranda vivieron felices para siempre. ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito, Metropolitan! ¡Gracias!